compañeros y compañeras senadores, la proposición con punto de acuerdo, cuyo dictamen está a nuestra consideración, aborda un problema que es consecuencia de los altos niveles de pobreza y marginación que viven diferentes zonas rurales del país, como lo es la mala alimentación y la desnutrición que tanto hemos insistido aquí en tribuna como el principal problema de salud pública, por lo que tendríamos que atenderlo prioritariamente. Como sabemos, uno de los instrumentos con los que se cuenta para aminorar tal situación es precisamente el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, que en 2008 cambió su nombre a Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, el PESA, conservando sus siglas. De acuerdo a la información que proporciona la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, la asignación especial para dicho proyecto en el presupuesto de egreso de la Federación de ese mismo año ascendió a 1.100 millones de pesos para integrar como parte del mismo a los estados de Puebla y Morelos. También hay que decir que en 2009 se asignaron 1.560 millones de pesos para el PESA, incluyéndose a los estados de Veracruz, Hidalgo y el Estado de México, totalizando 8 estados en el presupuesto de egreso de la Federación. Con este impulso, a finales del 2009, se registró una atención de 800 municipios de 17 estados. Para 2010, se asignaron 1.750 millones de pesos para dicho proyecto. Por ello, se dice que se comenzó a generar un modelo de operación con capacidad de implementar de mejor manera el PESA a las condiciones del país, que son muy variadas, por supuesto, contando así con un método flexible para que se adaptara al mosaico nacional, pero conservando sus objetivos y principios. Compañeras y compañeros senadores, en efecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ha considerado que el PESA es el programa más grande y exitoso en nuestro país, debido en parte a la participación del Poder Legislativo. Si el objetivo de esta proposición es que se pueda mejorar la alimentación y la nutrición de los habitantes de las zonas rurales de alta marginación, debemos seguir impulsando las acciones que competen a fin de que no queden fuera de este proyecto estratégico aquellos estados, como los que conforman la región sur-sureste, que padecen de los graves estragos de la marginación y la pobreza, y no limitar sus beneficios. Creemos, y aquí deben de estar los senadores de Campeche, de Quintana Roo, obviamente Tabasco, y creemos que el reto es hacerlo incluyente, y ahí es donde yo le pido a este grupo de senadores que estén atentos. Estaremos pendientes para que en el proceso de aprobación del presupuesto de egreso de la Federación del año entrante se contemplen los recursos que permitan fortalecer dichos proyectos, pero además para que se sujeten a una escrupulosa vigilancia y fiscalización para garantizar su correcto manejo y aplicación. Por lo antes expuesto, me permito presentar una propuesta de adición de un segundo párrafo al punto de acuerdo contenido en el dictamen para quedar como sigue. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, en el ámbito de sus atribuciones, coordine las acciones necesarias a fin de lograr que en el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria de PESA, ¿sí?, permita que los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas mejoren la alimentación y la nutrición de los habitantes de las zonas rurales de alta marginación, en sintonía con el programa Hambre Cero, al que ha convocado a la Organización de las Naciones Unidas.
Pero en el sur sureste, donde tenemos mucha agua, donde está el petróleo de este país, donde tenemos gas, tierras de primera, pues ustedes saben, todos sabemos que los tienen a los pueblos de Campeche, de Tabasco y de Quintana Roo como el caballo del aguador, cargados de agua y muertos de sed. Así estamos. Entonces, así mismo, esa es la adición, que se realicen las acciones necesarias para implementar los mecanismos de coordinación que amplíe la cobertura de los beneficios en la ampliación de dicho proyecto a los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Es cuanto, señor presidente. Espero que los senadores de Campeche, de Quintana Roo y Tabasco apoyen dicha adición. Muchas gracias. Y todos y cada uno de ustedes, por supuesto. Gracias. Es justicia social. Gracias, presidente. Gracias, senador Fernando Mayans Canaval.